Bueno, Nacho Damonte está en Misiones. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos aquí en la costa de Posadas, sí, de la provincia de Misiones. Ha sido un fin de semana, la verdad que muy movido, Eduardo. Ayer pudimos tener una especie de mano a mano, si querés, un cruce con el papá de los Kixa, ¿sí? Leo Kixa, quien afirma que son todas mentiras las que están diciendo los medios acerca de esta causa de pedofilia que están enfrentando sus dos hijos. Incluso me han llegado a decir a mí, el pedófilo sos vos, negando todo lo que decía la justicia. Sí, la tía, la tía de los Kixa. Sí, el pedófilo sos vos, me dijo, me sacó la lengua y dijo, es todo mentira. Y si te parece, lo escuchamos, Edu, porque lo tenemos, son 20 segundos y me parece que está bueno. Buenos días, ¿podemos charlar un segundito con usted? Quizás tiene ganas de aclarar algo. Trabajé. Ahí te dejé el número de teléfono. ¿El teléfono de usted, Leo? Comisario. ¿Del comisario? Conversamos todo el tiempo con el comisario. No importa, ¿cómo? No importa. ¿Cómo lo vieron a sus hijos? Bien, también, también. Sí. Pero no voy a declarar nada todavía. ¿Usted cómo se siente, Leo? Y bueno, mal. Mal, aparte con todas las barbaridades que están diciendo. Pero por Dios. ¿A usted le sorprende lo que la causa? ¿La prensa? No, la causa, digo, porque sus hijos están acusados de integrar una red de pedofilia. Vamos a hablar en otro momento. No es una. ¿No tenía imágenes pedófilas en su computadora? No sé, y vos fíjate, mirá. Bueno. No lo decimos nosotros, dice la justicia. No, en otro momento, permiso. No. Bueno. Sí. Ahí se podía ver incluso Edu. Ahí se podía ver incluso Edu al final, como nos saca la lengua, ¿no? Esa persona nos saca la lengua. Es la hermana de la mamá de los Kixa. Es extraño, ¿no? Que la mamá de los Kixa no los haya querido ir a ver. Ayer estuvieron el padre, esta tía y dos familiares más. La madre no quiso estar. Después de las imágenes que tomamos nosotros con Jonathan Cott, en lo que se ve a Kixa tomando mate, comiendo torta frita, como si no estuviera preso, en una situación bastante extraña para un preso que debería estar teniendo un contacto con la familia breve, acotado y con bastante respeto. Bueno, decidieron también mostrarse de esa forma. Y bueno, por supuesto, causando indignación a todo el resto de los argentinos que estamos siendo esa causa. En lo que a información refiere, Edu, los dos hermanos ya están en cárcel común. Pero, obvio, por supuesto no los pusieron en el pabellón, Edu, sino que están en un calabozo apartados, los dos separados, donde tienen, por supuesto, todas las comodidades que debe tener un preso acorde a la ley, pero no deja de dar bronca también, ¿no? En algún momento los van a pasar a un pabellón común, a la espera del juicio. En estas próximas horas podría salir la prisión preventiva, lo que haría que esperen el proceso detrás de las rejas. Dos cuestiones. Primero, fueron trasladadas, como bien dice Nacho, a la unidad 8, es una unidad que se llama Cerro Azul, la unidad penitenciaria de Misiones, provincial. Están alojados, están separados, están cuidados, no porque tengan ningún grado de cuidado extra, usted me entiende, sino porque la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, en este caso, Servicio Penitenciario Provincial, es que lleguen en condiciones a la etapa de juicio, sean condenados, cumplan la pena, lo que después la justicia disponga, por un lado. Por otro lado, me llama la atención la conducta de los familiares, porque Gonzalo de Paula, que es el abogado defensor de ambos, estuvo en las indagatorias y pudo presenciar, me dicen a mí, fuentes cercanas al juzgado, pudo presenciar los videos, pudo tener acceso a la causa como corresponde a una defensa técnica. Me llama la atención que tan alegremente los familiares lo tomen con sorna y encima intentando socarronamente agredir, aunque sea verbalmente y en menor medida, a quienes están cumpliendo un trabajo como ustedes, Nacho. Pero bueno, la causa sigue su curso, me dijiste vos, el juez tiene ahora su plazo para dictar la preventiva, con los elementos que hay en la causa probablemente así sea, veremos si amplían ellos declaración o si directamente guardan silencio y esperan que esto llegue a la etapa de debate oral. Gracias, querido Nacho. Perdón, atención, Edu, atención, mañana, 7 de la mañana, puede pasar algo muy fuerte en Apóstoles. Vamos a estar trabajando desde ahí, desde bien temprano, así que quédense en La Nación Más porque mañana puede haber una novedad, por lo que me cuentan, fuertísima para la política de Misiones. Gracias. De Nacho Damonte, en Misiones, me voy a Pablo Olivares en Córdoba. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Esta es la imagen del ocaso aquí.